More than 1 year since you last won a race. How do you feel? I feel super happy. I'm happy for the job my team. And yeah, for sure, after the long time, no victory, but today is again victory for me, important also for my team. And yeah, it's good try today's Giro di Sicilia before the Ardennes. Was it your tactic to go solo for the last 25 kilometers? No, it's my tactic is focus for last climb, more hard, more steep climb. I did there my job. What does it mean for you to win a stage race again? It's happy, yeah. I'm always happy to win one stage in Giro di Sicilia or Tour de France. It's victory same. Y vemos entonces el ganador de la etapa número 4 y ganador de este Giro de Sicilia, la etapa 4 con 216 kilómetros, Aleix Lutsenko, salida de Barcelona, Pozo di Gotto y llegada en Giarre. Y aquí tenemos la general, por favor, producción, exactamente, ahí está. Ahí tenemos entonces la general final de este Giro de Sicilia, donde deja a Aleix Lutsenko como vencedor ganador de esta prueba. 5 horas, 29 minutos y 50 segundos. Tuvo que pedalear para llevarse la etapa número 4. Y de paso, el Giro de Sicilia. Aleix Lutsenko, ganador. Segundo para Luis Méndez, a 40 segundos del Wantigover. Tercer lugar para Vincenzo Albanese a 1:13. Este ha sido el podio de este Giro de Sicilia. Cuarto lugar para Yanis Boisar a 1:13. Quinto, bueno, esa es la diferencia en que han llegado estos ciclistas en la etapa 4, según el tiempo que ha hecho el vencedor, que es Aleix Lutsenko. Pero este es el podio. El podio está aquí. Aleix Lutsenko, Luis Méndez y Vincenzo Albanese. Ahí está. Entonces, este señor que alza los brazos arriba es el ganador de este Giro de Sicilia 2023.